Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 31 de la telenovela turca Mi Hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Demir y Aykut. Ellos regresan a casa después de la escuela y Demir le pide a su hija que haga sus tareas. Aykut le dice que deben concentrarse en algo más. Quiere obtener el papel principal en una obra de teatro y él debe ayudarla a que se aprenda sus líneas correctamente, ya que quiere ser Blancanieves. Demir le pregunta quién será el príncipe y Aykut responde que es Merkan. Demir molesto dice que ese niño siempre está detrás de todo y no permitirá que su hija sea princesa junto a él. Aykut insiste por su ayuda y Demir repite varias veces que no. Finalmente, después de unos minutos, vemos que él ha decidido ayudarla y lee el libreto. Aykut recita y actúa su parte, pero Demir dice que no entiende nada de eso y mejor debería pedirle a Ugur que le ayude. Demir recibe una llamada de su amigo, quien le dice que ya encontró un trabajo para él. Será un taxista, pero deberá trabajar sin licencia. Demir le pregunta si acaso no hay empleo legal para él, pero Ugur le pide que se conforme por ahora y después puede obtener la licencia. Deberá comenzar a trabajar esta noche y puede dejar a Aykut con ellos. Demir dice que está bien y cuelga la llamada. Ugur se sienta junto a su madre, quien le pregunta por qué está tan triste. Ugur solo le pide a su madre que lo abrace. En la noche, Candan está terminando de organizar algunas cosas en la clínica veterinaria para su mudanza. Ella encuentra entre unos documentos el dibujo que Aykut hizo de ella y su perro. En ese momento, Semal entra a la clínica y le dice que pensó que ya había terminado de mudarse. Candan contesta que de hecho se irá para Bulgaria y dejará su clínica a un viejo amigo. Semal le pregunta si se irá a otro país por el pariente que le comentó estaba enfermo. Candan no contesta y Semal se disculpa. Él le pide que lo llame si necesita algo y dice que es muy triste que solo acabaron de conocerse y ahora tiene que irse. Él se despide y sale de la clínica. Al mismo tiempo, Demir deja a su hija en casa de Ugur y se despide de ella, pues debe irse a trabajar. Aykut lo besa y entra a la casa. Asu llega a casa de Semal, ella toma asiento y le comenta que fue a visitar a su padre después de hablar con el abogado, pero no pudo hacer que cambiara de opinión. Dejará todo el dinero a Aykut. Semal le dice que entonces no tienen otra opción que conseguir la custodia. Asu le pide algo de beber, pero Semal contesta que a partir de ahora no volverá a beber. Ningún juez le daría la custodia en ese estado. Mañana debe visitar a Demir y contarle la verdad. Ya es momento de destruir la maravillosa vida de ese hombre. Vemos que Demir recoge a una pareja en el taxi. Él los lleva hacia el lugar indicado y ve que la mujer está embarazada. Él le dice que espera que su hija sea tan bendecida como la hija que él tiene. De repente, la mujer comienza el trabajo de parto. Demir acelera hasta llegar a un hospital y ayuda a que la mujer entre. Él les dice que el mejor nombre que pueden poner a su bebé es Aykut. Demir se queda pensando en la entrada y dice que desearía haber visto el nacimiento de su hija. Él olvida que no cobró la carrera, pero solo sube al auto para seguir trabajando. En casa de Ugur, él y su madre, Mufide, le ayudan a Aykut a practicar para su audición. Ugur hace el papel del espejo y Mufide el papel de la reina malvada. Ellos intentan practicar lo mejor que puedan, pero Mufide no logra leer bien las líneas del libreto. Ella solo toma la manzana que le daría a Blancanieves, la parte, y se la da a su hijo y a Aykut. Ellos ríen. Demir no ha tenido una buena noche en el trabajo, pues otro viaje ha sido cancelado. Él recibe una llamada de Murat, quien le pregunta si sabe que Candan se va del país esta misma noche. Demir contesta que sí, aunque es muy pronto. Murat le confiesa que ella ha tomado esa decisión porque sabe que Aykut está enferma. Demir, confundido, le pregunta cómo se enteró y por qué ella no le dijo nada. Murat responde que Candan no dijo nada por temor a ver sus rostros, así que prefirió solo escapar e irse. Él le dice a Demir que cree que esa decisión es errónea y le pide que hable con ella ahora para ver si es posible que recapacite. Ella está aún empacando sus cosas. Demir dice que está bien y se dirige al albergue. Demir llega justo cuando Candan empaca su última maleta en el auto. Él la llama y le dice que no tiene que irse. Sabe el motivo por el cual huye. Se va porque no quiere ver a Aykut enferma.
Él le pide que se quede. Candán llorando responde que no cree tener la fuerza para hacerlo, pero Demir le pide que lo hagan juntos. La verdad es que no podría hacerlo él solo y la necesita. Debe hacerlo por Oiku. Demir la abraza fuertemente y ambos lloran. Después de unos minutos, Demir lleva un poco de agua para Candán, quien le dice que su hermano y Murat creen que ella puso a Oiku en lugar de su hermana Seda, y aunque quizás así fue al comienzo, ahora jura que ama a esa niña solo por ser ella misma. Demir solo dice que su hija tiene una suerte increíble. Candán le pregunta qué pasa si no sabe cómo tratar a Oiku de la manera en que necesita. Después de todo, ni siquiera su madre. Con el tiempo, cuando su enfermedad empeore, no sabrá qué hacer. ¿Qué pasa si decide escapar por el temor de no saber cómo ayudarlos? Demir le recuerda que desde el inicio, ella llevó a una niña y su padre como completos desconocidos a vivir a su casa. Aprendió a amar a Oiku y no cree que alguien que ame de esa manera sea capaz de fallarles. Él le pide que solo sea ella misma y trate a Oiku como siempre lo ha hecho. Candán decide quedarse y apoyarlo. Demir le dice que le ayudará a regresar sus cosas al albergue y luego irá por su hija a casa de Ugur. Candán dice que quiere conocer al famoso Ugur algún día. Demir nervioso responde que sí y le ayuda a bajar las maletas. Demir regresa a casa con su hija durmiendo en sus brazos. Él la recuesta en la cama y escucha que ella, entre sus sueños, dice algo. Oiku despierta y le dice a su padre que mañana tiene educación física y su sudadera está sucia. Olvidó lavarla. Demir le pide que siga durmiendo. Él toma la ropa de su hija y la lava en el baño. Luego la seca con el secador de pelo mientras sus ojos se cierran lentamente, pues está muy cansado. Demir regresa a la habitación de Oiku para poner la ropa dentro de su maleta y decide tomar el cuaderno de su hija y abrirlo. Él encuentra una nota de Oiku diciendo que tiene mucho miedo por la obra de teatro. Teme que olvide sus líneas, ya que como el doctor dijo, comenzaría a olvidar cosas. ¿Qué puede hacer si de verdad quiere ganar el papel de la princesa? Demir se queda pensando sin poder dormir. Al día siguiente, Demir y su hija reciben los muebles que hacían falta. Luego de dejarlos en casa, ellos caminan hacia la escuela y Demir le dice a Oiku que le ayudará a ganar su papel para la princesa. No dejará que Ilaida tome el papel cuando la verdadera princesa es su hija. Él entrega la comida hecha por la señora Mufide y su vitamina para después del almuerzo. Demir la detiene para arreglar su zapato y le pide que no corra ya que no sabría qué haría sin ella. Oiku le da un beso a su padre y le recuerda cuánto lo quiere. Ella entra a la escuela. Demir recibe una llamada de Ugur, quien le dice que lo está esperando en la oficina de registro con su madre y la dueña de la casa. Demir dice que va en camino y comienza a correr. Una vez allí, todos reciben oficialmente el traspaso de la casa donde vive Demir a nombre de Mufide. Ella les agradece por haber trabajado tan duro para darle esa casa y le dice a Demir que puede quedarse allí todo lo que quiera. Ugur abraza a su madre. Demir contesta una llamada de Asu, quien le dice que está en su casa pero nadie le abre y necesita hablar con él. Demir regresa a su casa y abre la puerta para que entren. Asu le dice que su casa se ve muy acogedora y le pide algo para beber, pero Demir solo le pregunta qué es lo que quiere y por qué está allí de nuevo. Asu lo mira fijamente y le confiesa que ella es la madre de Oiku. Seguramente conoce a la mujer a la que Oiku llamó tía durante 8 años. Tiene el número de esa mujer en su teléfono y si no le cree, puede llamarla y preguntarle. Demir está realmente sorprendido. Asu le dice que la conoce y ella jamás sería capaz de reclamar al hijo de otra persona. Si no le cree, puede ver todos los papeles y documentos de la niña. El capítulo acaba con Ugur. Él ha ido a recoger a Oiku a la escuela. La pequeña le pide que la lleve a una librería cercana que hay, ya que hará una obra escolar y quiere leer varios cuentos para familiarizarse. Ugur responde que sí y ambos van a la librería. Cuando entran, se encuentran una vez más con la maestra Sebji. Ugur no lo puede creer y pregunta a Dios por qué siempre lo pone a prueba de esa manera. Él le dice a la maestra que no solo ha acompañado a Oiku allí, sino que él también lee muchos libros. Él se dirige a la sección de poesía universal y toma el primer libro que ve.
Sephji se acerca a él y le dice que ese poeta es de sus favoritos. Ella le pregunta cuál es su poema favorito de ese autor, y Ugur solo responde que le gustan todos. Sephji recibe una llamada supuestamente de su banco, en donde le piden los dígitos de su tarjeta y su contraseña. Ugur sabe que esa llamada se trata de una estafa y toma el celular de la maestra. Él cuelga la llamada y le advierte que esa llamada solo tenía como objetivo robarla. Puede llamar a su banco y comprobar que es cierto. Oiku dice que Ugur sabe mucho de fraudes y estafas. Sephji llama al banco y efectivamente comprueba que ellos no la estaban llamando. Ella le agradece a Ugur por ayudarla, ya que por poco pierde todo su dinero. Ugur sonriendo dice que siempre hay que luchar contra el fraude. Sephji les dice que debe irse ahora y se despide de ellos. Oiku le advierte a Ugur que no se meta con su maestra. Ugur responde que él no está pensando en nada de eso y toma los libros que comprará para Oiku. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.